Los cambios cíclicos de la temperatura de las aguas frente a las costas de la región traen consigo el desaparecimiento de la palometa, trasladando otras especies comerciales y de consumo humano hacia el sur. La experiencia de los pescadores artesanales da cuenta de estos cambios. La concentración de pescado está de ahí, de Tocopilla para el sur. Caldera, Chañaral, todo eso hay pescado para allá. Para acá hay menos pescado porque todos los pescados que suben del lado norte pasaron para el sur. Ahora hay que esperar, como decía yo, en abril, mayo, junio, empiezan a devolverse las aguas, ya las aguas calientes empiezan a enfriarse con el invierno también y empieza, ahí vienen los pescados de vuelta para acá, para el Ecuador de nuevo. Las corrientes, la cuestión que mudan, han cambiado las temperaturas, movimientos, todo eso, y que se cepilla, eso no se pilla. Hay que estar 7, 8 días, 9 días para juntar un poco pescado, que los lotes no dejan sacar, pues, no dejan la pura cabeza. Todo eso es el daño de los loros y el resto de la carnada, que no hay, está escasa un poco la carnada para el tirón. Pues. Además de la falta de carnada, los pescadores se enfrentan problemas de espacio en las bodegas por la exigencia de traer los tiburones con aleta. Otro problema es la competencia desleal de la presencia de barcos de mayor tonelaje en la zona de pesca artesanal. El barco grande, dicen que con un navegador satelital que hay en Valparaíso, los controlan. Pero la semana antepasada se metieron al río Loa, 6 metros de agua, andaban bolichando todos los barcos. ¿Y a dónde está el control satelital? Es imposible de que el pueblo después va a tener pescado. No va a tener nunca más cantidad de pescado así como las que habían anteriormente. Porque el barco está matando todo. Para el consumo de los iquiqueños aún se mantienen ofertas de cojinoba, pejerreyes, cabrillas y reinetas en espera del recambio estacional de especies. Tenemos filete reineta, tenemos albacorilla. Eso es lo que por lo menos por ahora tenemos en este minuto. Los precios, el filete de reineta a 4.000 el kilo y la albacorilla a 3.000 el kilo. Puro pescado fresco de la zona. Los pescadores temen que ocurra el fenómeno que se produjo en Europa, donde la pesca industrial hizo desaparecer la pesca artesanal. Agregando que los barcos factorías capturan los tiburones, cortan las aletas que tienen alta presión Japón y dejan la carne en el mar, dañando todo el sistema.